Pasamos de hablar con la mujer del momento al que sin duda es el escritor del momento. Javier Cercas, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Cómo estás viviendo este San Jordi, reencontrarte con tus lectores? Pues es que muy bien, porque un escritor que no es feliz el día de San Jordi en Barcelona no es un escritor, se ha equivocado de oficio. Entonces, estupendo. Es verdad que es un San Jordi mucho más limitado, mucho más controlado, mucho más, ¿verdad? Pero seguro, ¿verdad? Pero por lo que yo veo, más que seguro. O sea, las medidas que se están tomando son totales. Así que, bueno, es como se debía celebrar, salvar la fiesta y con todas las medidas que se deben tomar para que nadie se contagie y para que no haya ningún problema. ¿Cómo es Javier Cercas después de haber ganado el Premio Planeta? Pues igual que antes del Premio Planeta, me temo, sí. No creo que haya mucha diferencia. No, el Premio Planeta es muy bonito, es fantástico y, en fin, un premio muy popular y eso es maravilloso. Pero, por desgracia, no vuelve la gente mejor. Nos quedamos como estamos, así que ojalá fuera así, pero no. Ahora, los premios no sirven para eso. Perdón, ahora en Independencia sí que vuelve Melchor Marín, cuatro años después, lo sitúas en 2025. ¿Cómo ha cambiado Melchor Marín en estos años? Fíjate, no sé si ha cambiado tanto, ¿vale? Porque es muy poco tiempo. Él tiene algunos problemas todavía pendientes. Bueno, ha cambiado porque sus circunstancias han cambiado. O sea, ha encontrado su sitio en el mundo, eso es verdad. Aunque todavía no está del todo a gusto en él, es un viudo, tiene una hija. Claro, está en una situación especial y sobre todo le vemos volviendo a Barcelona, que es algo que en principio no tenía ninguna intención de hacer. Porque... Pero sigue siendo un policía impecable, íntegro. Íntegro, pero con muchas sombras también, con muchas complejidades, con muchos recovecos, ¿no? Sí, es un tipo obsesionado con la idea de hacer justicia, por motivos personales, no solo profesionales, pero con muchos recovecos y con muchas sombras y con muchas contradicciones y con mucho dolor dentro y con mucha... En fin, es un personaje muy complejo, capaz de lo mejor y capaz también de lo peor, como lo somos nosotros, pero yo estoy enamorado de él, querida. O sea, yo lo adoro y por eso sigo escribiendo sobre él y por eso me apasiona, esa es la verdad. Para el que no haya leído Independencia, ¿cómo definirías tú esta novela? Me da igual. Sinceramente, sí, me da exactamente igual. Esto es una novela. Las novelas pueden ser muchas cosas. Hay quien la lee, me parece bien, como un thriller, o sea, como una novela policial, lo cual me parece justo. Todas mis novelas son novelas policiales. Todas hay un enigma y alguien que quiere descifrar ese enigma. Y eso es la esencia de la novela policial. Pero bueno, sí, aquí el protagonista es un policía. Y entonces eso, digamos que da una apariencia más visible a la novela, de novela policial. Pero bueno, aquí... Solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas. Todo demás es verborrea, ¿sabes? Pues aquí nos quedamos con las buenas. Ojalá, sí, y ojalá las mías lo sean, pero bueno, yo hago lo que puedo. Seguro. ¿Estás escribiendo ya más sobre Melchor? He oído que sí, he leído que sí. Sí, 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 porque esta novela la acabé hace un año ya, más de un año. O sea, has escrito en el confinamiento. Madre mía, muchísimo. Más que nunca porque no tenía otra cosa que hacer. No he viajado, no he hecho nada más, así que... Aunque ha sido una catástrofe colectiva, para mí, en cierto sentido, pues ha sido... ¿Te ha inspirado? No es que me haya inspirado, es que yo necesito inspiración, ya. Yo ya escribo cada día y ya está, sin más. Sí, he escrito mucho, porque he tenido mucho tiempo. Lo que un escritor necesita es tiempo, ocio, ¿no? Para poder escribir. Y lo he tenido, así que sí. La tercera parte está muy, muy... ¿Está muy, al caer? Muy, está al caer, sí. Pues muchas gracias, Javier, que acabes de disfrutar de este día del libro. Muchísimas gracias a ti. Pues... Que lo disfrutéis todos. Pues eso haremos, seguir disfrutando el Día del Libro desde aquí, desde la calle, desde Barcelona, un día lleno de amor por los libros y la literatura. Perfecto.